El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región central, Tarek El Aissami, dirigió este miércoles en Caracas un encuentro con jefes de las unidades de batalla Bolívar Chávez para ratificar el espíritu antiimperialista de la Revolución Bolivariana. Desde el Teatro Principal de Caracas, El Aissami sostuvo que el pueblo venezolano está obligado a defender su independencia, con lo cual ratificó su rechazo a la extensión del decreto en el cual el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad de esa nación.